José de Jesús García Martínez.
por Socialdemócrata Independiente, Partido Político de Coahuila, Patricia Esther Yeverino Mayola. Por el Partido Primero Coahuila, Genaro Alberto Rodríguez Martínez. Por el Partido Joven, Julio César Aldape Moncada. Por el Partido de la Revolución Coahuilense, Francisco Botello Medellín. Buenas tardes, presente. Por el Partido Campesino Popular, Jorge Hernando Javier Morales López. Buenas tardes, presente. Por el Partido Morena, Carlos González Peña. Buenas tardes. Por el Partido Encuentro Social, María de Rosario Manguiano Fuentes. Y el de La Voz, Francisco Javier Torres Rodríguez, por lo que hay quórum legal, consejera presidenta, para celebrar esta sesión. Gracias, el secretario, a efecto de someter a votación el orden del día, si no se da la lectura, por favor. Con todo gusto, el orden del día es el siguiente, punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número 2, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, por el que se da cumplimiento a la sentencia definitiva 31/2016, de fecha 17 de noviembre de 2016, pronunciada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro de los autos del expediente, de los expedientes número 92/2016, 94/2016, 95/2016 y 96/2016 acumulados, y se aprueba la distribución de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, y por el que se fijan los límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2017. Y punto número 3, clausura, es lo que corresponde al orden del día, consejera presidenta. Gracias. Gracias, señor secretario. Pongo a consideración de este Consejo General el orden del día para su discusión. ¿Ninguna intervención al respecto? Bien, le solicito al secretario ejecutivo se sirva tomar la votación correspondiente. Con todo gusto, señoras y señores consejeros electorales, se les consulta si se aprueba el proyecto de orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de aquí manifestarlo. Ha sido aprobado por unanimidad el orden del día, consejera presidenta. Gracias, señor secretario. Le solicito, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, el siguiente punto del orden del día es el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, por el que se da cumplimiento a la sentencia definitiva 31/2016. De fecha 17 de noviembre de 2016, pronunciada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro de los autos de los expedientes números 92, 94, 95 y 96/2016 acumulados, y se aprueba la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, y por el que se fijan los límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2017, proyecto de acuerdo propuesto por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Gracias, gracias, señor secretario. Toda vez que este proyecto de acuerdo fue propuesto por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, le solicito a la consejera María de los Ángeles López Martínez, presidenta de la comisión, de esta comisión, nos dé una breve explicación del acuerdo que se propone. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Se hace mención, el proyecto que ahora se propone es un proyecto en cumplimiento de la sentencia que emite el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza dentro de los juicios electorales 92, 94, 95 y 96 que fueron acumulados, para la aprobación de la distribución de financiamiento público de sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, por los que también se fijan los límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que esta sentencia fue dictada, notificada el 17 de noviembre del año en curso, en los citados procedimientos, por lo que, estando en tiempo y forma, esta comisión de prerrogativas y partidos políticos, integrada por la consejera Carla Verónica Félix Neira y el consejero René de la Garza de Coma,
así como su servidora, convocaron a sesión el día de ayer a los partidos políticos para proponer el proyecto de acuerdo ante dicha comisión conforme a la normativa aplicable. Con ese antecedente, me voy a completar, a señalar que esta sentencia fue derivada de la inaplicación que se había pronunciado en anteriores resoluciones sobre el numeral, artículo 52, numeral 1 de la Ley General de Partidos y el artículo 59 del Código Electoral del Estado de Coahuila, en el cual se excluía para la distribución de financiamiento de actividades ordinarias a los partidos que no tuvieran representación ante el Congreso del Estado. De tal manera que el financiamiento en sí mismo, que se otorgará en el ejercicio de 2017 de acuerdo a las citadas disposiciones para todos los partidos, sigue siendo de 176.068.678.93 pesos, del cual se divide en las siguientes partidas: actividades ordinarias, que fueron sumadas por resultado de la operación aritmética que se refiere en base a los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del 30 de septiembre de 2016, que ha ascendido a 2.026.548 ciudadanos, multiplicados por el 65% de la unidad de medida, que es de 73.04, pues, resulta un financiamiento público anual para el sostenimiento de actividades ordinarias entre todos los partidos registrados ante este órgano de 96.212.392.85, de los cuales se separa el primer término, un 2% para los partidos que dejaron señalados, no se encuentren con representación o los de nueva creación, encontrándonos dentro de estos al Partido Joven, el Partido de Revolución Coahuilense, el Partido Campesino Popular, el Partido Morena y el Partido Encuentro Social, además del Partido de la Revolución Democrática. En ese sentido, una vez que se separe ese 2% y queda el monto de 84.666.905.71, se distribuye entre los partidos que se cuentan con representación, que es el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México, Unidad Democrática de Coahuila, el Partido Nueva Alianza, el Socialdemócrata Independiente, el Partido Político de Coahuila y el Partido Primero Coahuila, no así de la Revolución Democrática, el orden de registro y Primero Coahuila. Considerándose entonces únicamente la votación que estos partidos obtuvieron, se reduce el monto de votos a 643.756 y los porcentajes para PRI, para PAN 27.47, para el PRI 41.84, para el Partido Verde Ecologista de México 6.15, para la Unidad Democrática de Coahuila 7.45, para Nueva Alianza 5.33, para el Partido CIC 5.08 y para el PP 6.68. Quedando en resumen, como lo pueden ustedes observar y lo revisamos el día de ayer, a fojas 20 y 21 del proyecto que se ha circulado previamente, los montos a determinar para estas actividades ordinarias en los siguientes. Voy a mencionar, porque son las mismas cifras para estos partidos: Partido de la Revolución Democrática, Partido Joven, Partido de la Revolución Coahuilense, Partido Campesino Popular, Morena, el Partido de Encuentro Social, actividades ordinarias 1.924.247.86, actividades específicas 66.608.58, gastos de campaña el 80% de las primeras 1.539.398.8, en total 3.530.254.73. En el orden de registro, el resto de los partidos quedaría de la siguiente manera: Partido Acción Nacional, actividades ordinarias 19.908.925.66, actividades específicas 621.620.31, gastos de campaña 15.925.140.53, para sumar un total de 36.457.686.50. Para el Partido de la Revolucionario Institucional, actividades ordinarias 28.426.054.22,
actividades específicas 911.976.96, gastos de campaña 22.740.843.38 y en total sumaría 52.078.874.56. Para el Partido Verde Ecologista de México, se le asignarían 7.275.978.25 de actividades ordinarias específicas 190.951.64, 5.820.782.60 en gastos de campaña para llegar a un total de 13.287.712.49. El Partido Unidad Democrática de Coahuila le corresponderían como actividades ordinarias 8.043.056.55 para específicas 217.102.04, gastos de campaña 6.434.445.24 a un total de 14.694.603.83. El Partido Nueva Alianza, actividades ordinarias, tendrá 6.787.946.31, actividades específicas 174.314.19, gastos de campaña 5.430.357.05 para dar un total de 12.392.617.57. El Partido Socialdemócrata Independiente, Partido Político de Coahuila, actividades ordinarias que se les serán asignadas a 10.679.722.07 para actividades específicas 169.261.13, gastos de campaña 5.311.778.45 para sumar un total de 12.120.762.65. El Partido Primero Coahuila, actividades ordinarias 7.585.221.65, actividades específicas 201.494.03, gastos de campaña 6.068.177.32 para dar un total de 13.854.893 pesos. A su vez, cabe determinar que los gastos de campaña para candidatos independientes, que serían a distribuirse de manera igualitaria, pues daría, si solamente tuviéramos un representante, por cada 1.539.398.29 por cada elección, de diputados, de gobernadores o de ayuntamientos, y el 10% de tope serían 512.619.63. En un sentido amplio y preciso de los montos en los que se impacta el anterior acuerdo por el cumplimiento de la sentencia que nos ha sido ordenado, esto sería un nuevo financiamiento a distribuirse entre los partidos políticos inscritos ante el Instituto Electoral de Coahuila, tanto nacionales como locales. Por lo cual, sometemos a la consideración de este Consejo General lo siguiente. Primero, que se dice sin efecto el acuerdo número 10 de la ANCG, de la 68/2016, de fecha 13 de octubre de 2016, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en el cual se le ha determinado la distribución de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, y gastos de campaña de los partidos políticos, y en su caso los candidatos independientes, y por el cual se fijan los límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2017 en cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 17 de noviembre de 2016 pronunciada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza dentro de los autos de los expedientes 92, 94, 95, 96 que fueron acumulados. Segundo, se aprueba la distribución de financiamiento público entre los partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias y para actividades específicas en los términos que ya lo he dejado definido en cada uno de los apartados para cada uno de los partidos políticos, así como se aprueben los gastos de campaña para el proceso electoral 2016-2017 en los términos que he dejado previamente enunciados. Considerando que la distribución de financiamiento para gastos de campaña de candidatos independientes en su conjunto para el proceso electoral 2016-2017, en términos de lo que ha quedado expresado, sería el 80% del financiamiento público ordinario que le corresponde a un partido de nuevo registro, es decir, 1.589.398.29. Los topes, el 10%,
12.619.64. Asimismo, que el monto, el sexto objetivo, total de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, específicas y gastos de campaña de los partidos políticos, y de financiamiento público para gastos de campaña de los candidatos independientes para la elección fiscal de 2017, ascendería en total a 177.606.537.80. El monto máximo que cada partido político podrá recibir en el año 2017 por aportaciones de militantes será la cantidad de 1.924.247.86. En octavo, el monto máximo que cada partido político podrá recibir en el año 2017 para el proceso electoral de aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes, será por la cantidad de 620.226.75. Y el límite individual anual de aportaciones de simpatizantes, así como de militantes, para los partidos políticos en el año 2017 es por 31.011.34. Décimo, se somete a esta consideración que si en caso de ser aprobado, se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral para que dentro del término de 24 horas contados a partir de la aprobación de la presente, remita copia certificada de este acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza para efectos de notificar el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 17 de noviembre del año 2016. Décimo primero, se permite presentar. Se haga las publicaciones correspondientes. ¿Cuánto lo sometemos a su consideración de los representantes e integrantes del Consejo General? Gracias. Antes de continuar, consejera presidenta, me permito informar que se ha notificado por parte del Partido de la Revolución Democrática un cambio en su representación y todavía es que se encuentra presente la nueva representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática, Maritel Nuevo Jardo Villarreal, procede a tomar la protesta de ley correspondiente. Gracias, la solicitud. Maritel Nuevo Jardo Villarreal protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, que se le ha conferido guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo tiempo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y de este Instituto. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la ciudadanía de Coahuila se lo demande. Gracias, consejera. Bien, pongo a consideración de la ciudadanía de este consejo el acuerdo que nos acaban de dar una explicación. Quienes quisieran intervenir en primera ronda, a ver si van a ser manifestados. De que las personas
la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones. Lamentamos mucho que esto esté pasando. Tenemos muy claro que están actuando bajo consigna. Primero, creo yo que debieran de haber retirado este punto de la orden del día, porque es, sin duda, no entendemos cuál es la prisa por dar celeridad a una resolución del tribunal local, cuando para poder recuperar la prerrogativa que nosotros consideramos que está establecida en la ley que nos corresponde y que tiene que ver solamente con el porcentaje mínimo que se requiere para poder tener acceso a ella, esperaron a que resolviera la sala superior para poder recuperar esta prerrogativa que por ley nos corresponde. Resulta que hoy, de manera precipitada, están pretendiendo, según ellos, dar cumplimiento y ellas a una resolución del tribunal local, que está muy claro que está actuando por consigna del gobierno del estado, por consigna del PRI. Tenemos claro que están actuando porque son empleados del gobierno del estado y que no hay congruencia en ello, y ahora resulta que sin esperar a que resuelva la sala superior están pretendiendo hoy resolver este tema. No hay congruencia y lamentamos que esto esté sucediendo. Ya dos veces la sala superior se ha manifestado por este tema, porque la sala superior resolvió la inconstitucionalidad. O sea, la verdad es que no sabemos por qué están actuando de esta manera. ¿Cómo pretenden ustedes que la gente confíe en ustedes si están actuando de manera parcial, de manera facciosa? ¿Cómo pretenden ustedes que creamos que este proceso electoral se va a llevar de manera equitativa, si ya de por sí es, por su naturaleza, de manera inequitativa? Yo no culpo a los partidos que por rebote les van a llegar, no por la impugnación, no culpo a los partidos que por rebote le van a recibir un dinero más para sus prerrogativas, no, de ninguna manera. La culpa la tienen para que este proceso sea inequitativo, sea parcial, y que están actuando de manera facciosa, son ustedes los representantes del Instituto Estatal Electoral. Y la presidenta está agachada porque sabe perfectamente que tenemos la razón. Sabe perfectamente que la sala superior va a resolver a favor nuestro. Por eso agacha la cabeza. Porque yo creo que sí tiene vergüenza, debería de haber retirado este tema de la orden del día, porque la verdad es que da risa que cómo es posible que a estas alturas, cuando el país esté en una crisis espantosa, cuando el hartazgo de la gente está a flor de piel, ustedes estén actuando de esta manera. ¿Sí? Creo, sin duda, que no solamente deben de manifestarse y votar en contra de esto, ¿sí?, sino que debieran, en un sentido de congruencia, decir que mejor lo retiran, aunque ya se haya aprobado la orden del día. Entonces, la verdad es que la ley no habla de un tema adicional para que los partidos políticos puedan acceder a la prerrogativa completa. Habla de un porcentaje mínimo. No habla que tenga que adicionarse algún tema como lo es el que tenga que el que deba de tenerse representación en el Congreso del Estado. Solamente habla de un porcentaje mínimo. Y eso es lo que nosotros obtuvimos para poder tener acceso a la prerrogativa completa. Hoy lo que pretenden es un atraco,
y sin duda alguna esto nos habla claramente de lo que nos espera en este proceso electoral constitucional, de un instituto totalmente vendido al gobierno del Estado de Acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz en primera ronda por 8 minutos el representante del Partido Joven. Gracias. Con su permiso, consejeros de los partidos políticos, buenas tardes. Para mí queda muy claro que hay una continua. Lo digo igual, y en el mismo sentido que la maestra Maritelma, estamos preocupados por la falta de equidad y la manera en que se manejan las cosas en el instituto electoral. Yo he sido muy enérgico, muy opático en algunas cosas que les ha faltado, y lo he dicho aquí en esta mesa, es la parte de atención a los principios generales. Y uno de ellos es, nadie está obligado a lo imposible. Y no nos pueden a los partidos locales o estatales dar el trato de nuevo cada elección por no alcanzar un diputado en el Congreso del Estado con una simple y sencilla razón. Que las autoridades electorales les faltó tener un poquito más de conocimiento en la materia a la hora de legislar, porque si se hubieran asomado tantito al Código Electoral del Estado de Tamaulipas, se hubieran dado cuenta que hay un artículo como el 101 que marca formas igualitarias de la distribución de las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que le dan porcentajes y básicamente dice que el 35 se divide entre todos los partidos y el 75 entre la representación que tiene ante el Congreso por la votación. Aquí no pudieron ni siquiera ponerle un porcentaje al artículo 58 del Código. La verdad es que los legisladores y las autoridades electorales dan vergüenza. A mí me queda claro, sin que los partidos políticos que van a tener dinero de rebote de esto, que van a ser migajas, porque el que se beneficia es el PRI con 6 millones de pesos. Presentar una impugnación para afectar a los menos y ayudar solamente al PRI. Al PRI que finalmente, no sé cómo en ese beneficio que le otorgan de 6 millones les pueda garantizar un porcentaje en una elección, su 3% para mantenerse. Finalmente, ahí me queda claro que, como dice la maestra Maritelma, no hay la mano metida de una vida guillón con los partidos a manera de iniciar el periodo de rebote. Y que, bueno, es una pena saber que hay un código electoral que ni siquiera puede tener un artículo con una fórmula igualitaria o de equidad para poder repartir el gasto. En este caso, resulta muy penoso saber que le dan tanta prioridad o tanta celeridad a este procedimiento. De nuestra parte, la verdad, nos sentimos defraudados y sé que la elección así lo va a sentir la ciudadanía en la manera actual del instituto. Nosotros, la verdad, sí sentimos y lo hemos reafirmado y lo vamos a seguir reafirmando en tanto no veamos que suceda una cosa positiva. Falta cabeza en el instituto electoral de Fondo, no hay liderazgo. Gracias, es cuanto. Tiene el uso de la voz del representante del Partido Encuentro Social. Sí, buenas tardes. Yo le reclamaría también al instituto la forma que nos trata el partido de nueva creación, ya que nos está tratando con la misma vara que a los independientes. Y nosotros sí somos un partido político establecido en elecciones y todo, y nos tratan de la misma manera que a un independiente. Eso pues está mal, o sea, porque le dan prioridad a un independiente y no a un partido político, como se lo mencioné anteriormente. Ese es mi programa social. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Campesino Popular. Buenas tardes, con su venia, consejera presidenta, consejeros electorales y amigos de la democracia, representantes de los partidos políticos. Bien, en esta tarde me sumo con esta inquietud. Yo, la representación que ostento desde el campo, de los ejidatarios, de los colonos, de la raza de a pie, de la gente que lamentablemente sigue desconfiando de las instituciones, de los organismos electorales. Si de por sí es difícil de que el ciudadano salga a emitir su sufragio el día de la votación, pues bien, con todos este tipo de cuestiones que vivimos en el estado de Coahuila, es muy lamentable que nuevamente a los partidos estatales y al Partido Nacional, Partido de la Revolución Democrática,
Nos ha retirado una prerrogativa ya obtenida en una controversia constitucional en relación a la Ley General de Partidos Políticos. Ley General de Partidos Políticos que en su momento se impugnó, el artículo 51, numeral 2, se impugnó. La Sala Superior, al resolver, dice que en este caso concreto no se aplica. Volvemos a hacer una redistribución en el mes de marzo. Aquí el Instituto Electoral hace el acuerdo, se emite, y ahora en este financiamiento de 2017 vemos cómo volvemos a ser lacerados, volvemos a tratar de ver cómo el Estado de Derecho y la democracia se nos vienen cayendo a pedazos. La verdad es este hecho que también daremos la batalla, daremos la pelea en las instancias, en la Sala Superior, volveremos a tocar puertas, volveremos a ver, porque hemos platicado y hemos coincidido representantes de los partidos políticos, consejeros, fuera de la investidura electoral, fuera de la investidura de un partido, vemos efectivamente en la opinión personal que son temas muy espinosos, ¿verdad? Son temas que vienen desde el Poder Ejecutivo, negociados desde la cúpula, para poder entonces dejar en desigualdad a los partidos estatales que queremos alcanzar alguna diputación. Nos mencionan, y también en un juicio de controversia ya resuelto, que no tenemos representación. Entonces los diputados, cuando se hacen las coaliciones, en aquel entonces el diputado que llega, llegó con votos de mi partido, llegó con votos de los partidos de, a nivel estado, la coalición, pues no se respeta, y también se hace que no se respeta que no tenemos la representación. Los porcentajes, al ser tratados como partidos de reciente creación, es una desventaja al principio de equidad en la democracia. Y es muy lamentable que el Instituto Electoral de Coahuila, bueno, ellos siguiendo esta determinación, como lo es el presidente magistrado, que fue mi maestro, Valeriano Valdés, pues nada más resuelve lo que dijo con una prueba, ahí la sala, el pleno de la Suprema Corte de Justicia, dice, pues es que allá me dicen que esto es así, y a rajatabla lo aplica la sentencia en un tribunal local, y a rajatabla el instituto lo vuelve a aplicar, ¿no? Entonces necesitamos darle ese vuelco, esa interpretación a la norma. Hay muchos vacíos, por aquí Julio nos mencionaba, y si hay muchos vacíos, volteamos a ver a nuestro Congreso local, 16 diputados de mayoría del Partido Revolucionario Institucional. Claro que va a haber muchos vacíos de la ley, claro que va a haber mucha cuestión de duda, porque efectivamente esas lagunas legales, pues vienen manejadas, como bien lo sabemos, desde el Poder Ejecutivo. Entonces difícilmente a la hora de que una ley se plasme y se quiere interpretar, y se quiere ejecutar, es difícil llegar a aplicarla. Lamentamos a nombre de los campesinos, de los colonos, este trato desigual. Sabemos que es un tema muy delicado, es el financiamiento, sí, con el financiamiento de las prerrogativas, el partido político, los gastos ordinarios específicos y en los de campaña, pudiéramos dar pelea. Pero vuelvo a lo mismo, ya lo mencionaba por ahí en una rueda de prensa, es como aquel niño que le das un billete de 20 pesos y a otro niño una moneda de un peso y le dices, vaya a la tienda, mijo, y cómprese lo que quiera. ¿Quién va a comprar más? Volvemos al mismo. La vieja política siguiendo metiendo las manos en un proceso electoral del cual Coahuila pues ya está hasta el hartazgo de ver esta situación, esta realidad. Y es lamentable que nuestras instituciones, a quien les abanderamos la democracia, se carguen de un solo lado. Es cuanto, consejero. Tiene el uso de la voz el partido de la Revolución Coahuilense. Buenas tardes a todos y a todos. Híjole, interpretación, congruencia. Hablando de interpretación y hablando de congruencia. Ok, interpretemos. A ver. Yo recuerdo sesiones anteriores donde hablaban de interpretación dejando de lado la propia ley. Hoy resulta que se aplica la ley
Yo no sé. ¿Qué no puede llamarle la presidenta la atención a una persona del público que esté interviniendo? Yo no sé hasta dónde este consejo y el tribunal local esté a favor de mi partido, a favor de que los partidos políticos estatales, que realmente hemos consolidado un trabajo en las calles, que realmente hemos salido a trabajar, que realmente tenemos la oportunidad de llegar a conquistar escaños, no solamente en el Congreso, sino en los diferentes municipios. Con lo que hoy tenemos aquí en la mano esta sentencia, lo que hace es sepultar a los partidos políticos estatales. Y tal parece que los que en sesiones pasadas interpretaban y hablaban de inequidad, hoy se les olvida su discurso de inequidad. A mí me encantaría ver a esos mismos que hablaron en temas pasados de equidad y inequidad, hoy me encantaría verlos manifestándose por lo mismo, porque es claro que esta sentencia es totalmente inequitativa. ¿Cómo nos piden o cómo van a pretender que los partidos políticos realmente crezcamos y que realmente tengamos una representación que no nos dan? Cuando ya participamos en una elección, obtuvimos un porcentaje suficiente, no solamente para mantener el registro, sino para tener representación ante el Congreso. Y que en su momento, o nuevamente, un juicio, una sentencia, nos quita nuestra propia representación. Esto no es nada nuevo, ya lo conocemos. Y sabemos que nos tienen miedo. Nos tienen miedo a que crezcamos y a que les quitemos el poder. Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional, ¿no? Bien, se ha agotado la primera ronda. Quienes gustan participar en segunda ronda, manifiestenlo, por favor. ¿Alguien quiere participar en segunda ronda? Me queda claro lo que está diciendo, presidenta. Le estoy preguntando que si los consejeros en este momento no van a... Yo estoy preguntando si alguien quiere participar en segunda ronda. Presidenta. ¿Alguien más? No, yo, ¿los consejeros no van a dar respuesta? Yo no sé si participo en segunda ronda en vivo, pero necesitamos que los consejeros... A ver, les pido por favor orden. Estoy preguntando yo si alguien quiere participar. ¿Usted quiere participar? Yo estoy diciendo, presidenta, que los consejeros deben de... Les pido por favor que sigamos en orden. Les estoy pidiendo yo que si alguien quiere participar. Ya se apuntaron el partido joven. Necesitamos escuchar los consejeros. Los dos consejeros. Presidenta, teniendo reglamento de sesiones, la consejera presidente espera que esté haciendo la pregunta. Ahorita respondérsela. Yo estoy preguntando. Yo no voy a obligar a los consejeros a participar. No, pero les estoy haciendo la pregunta de quién quiere participar. Con fundamento legal hay un reglamento. Está haciendo una pregunta a la consejera representante. No, pues está muy claro la grosería que está haciendo la presidenta. Nosotros tenemos que estar haciendo, actuando como lo dice el gobierno, pero también de manera austera. Así va a continuar el proceso electoral, presidenta. De esa manera usted va a seguir conduciendo este proceso electoral, presidenta. No, pues no, le estoy pidiendo que usted actúe con responsabilidad y con profesionalismo, presidenta. Sí, le hice una pregunta. No la va a contestar. Que tome nota en los medios de comunicación, que quede asentado en la versión estenográfica que la presidenta está diciendo que no va a dar respuesta a una pregunta que le está haciendo el Partido de la Revolución Democrática a través de mi persona. Córrelo. Qué barbaridad, qué grosera. Adelante, señor representante. La educación no se compra. Sí, solicito los colaboradores. A ver, consejera presidenta, yo voy a hacer una observación y eso es algo personal, no profesional ni electoral. Aquí el activista no se tira, ¿no? Y no se trata de imponerse. Hay un reglamento, lo tienes que obedecer. Te lo digo de tú por tú, no como consejera, Pero no te quedas a ni yo, ¿cómo te voy a hacer? Me preocupa el actuar de la presidenta en el sentido de que le están pidiendo una explicación, una pregunta muy simple.
se puede reír de una respuesta también muy chiquitona, la verdad es que es preocupante la actitud que toman con respecto de los consejeros representantes. Retomando el tema, y aunque ya hago un procedimiento cada vez que lo diga y ya me hablan muchos, partido como partido de la gente y con todo gusto le contesto y le damos un jugador, no está preocupado por si va a ser gobierno o no. Aquí el reto es ¿qué de los partidos estatales o quién de los partidos estatales que va a recibir una prerrogativa mayor a la de nosotros tiene 22 representaciones municipales, oficinas municipales en el estado? Yo los invito a dar un recorrido. Si no hay un solo partido que recibe igual o mayor prerrogativa de nosotros, salvo los que siempre se empachan con la cuestión que tenga una representación en el, que tenga representación en los municipios como la tenemos actualmente nosotros. Aún así, y para ser breves pero bien concisos, se oponga el PRI gobierno, el mismo David Aguillón, con todos sus anuncios, a que nosotros seamos gobierno, lo vamos a hacer. Estamos en el entendido que vamos a trabajar con y para la gente. Y lo digo así abiertamente como lo que somos, el partido de la gente. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la voz en segunda ronda el representante del PRC. Híjole, qué triste ver escenas como las que acabamos de ver. Recuerdo desde mi participar en los partidos políticos, con la historia que conozco y que la que sigue, yo creo que ver este tipo de escenas son lamentables. Ver la intolerancia con la que se maneja este instituto el día de hoy es lamentable. No, era muy fácil responder una pregunta y no poderla responder, o es que no se tienen argumentos para responder, o es que realmente no hay interés por atender realmente las demandas de los partidos políticos que aquí estamos representados. Si estamos en esta mesa, no es por una casualidad. Recorrimos ya un camino, recorrimos ya un trecho. El Partido de la Revolución Coahuilense, en este caso, representa el 3.56% de la votación obtenida total en el estado, alrededor de 26,000 votos. Y si esta representación está aquí, es porque efectivamente tiene esa representación, no está por casualidad. Y es muy triste y lamentable ver este tipo de escenas, de que este tipo de escenas saquen del tema del que se está discutiendo para hacerlo menos importante. No sé si sea una estrategia, no sé si sea una anuncia, no sé de qué se trata. Es lamentable. De nuevo, les voy a pedir congruencia y lo hago con toda honestidad. Consejeros, sean congruentes, manifiéstense. No fue inequitativo. Fue inequitativo aprobarle su logo al Partido Joven en su momento, pero esta sentencia no es inequitativa. Por favor, o sea, me queda claro que tal vez, o a lo mejor no tal vez, yo creo que sí hay cierta consigna, y la consigna es desaparecer a los actores políticos que realmente tienen opción de llegar al poder y llegar a hacer la diferencia. Tiene uso de la voz la consejera electoral María de los Ángeles López Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Sin duda, este tema puede ser un tema muy polémico y marcar una serie de pautas de diferentes ópticas e interpretaciones. Yo solo quiero puntualizar que el día de hoy el proyecto que propone la Comisión es en estricto cumplimiento no solo una sentencia, que es el estricto sentido del acuerdo, en la cual se nos ordena y se nos da un plazo de 3 días, que es el día de hoy, para poder emitir el acuerdo correspondiente y revocar el anterior. De tal suerte que la atingencia, diligencia y premura de la resolución atiende al cumplimiento estricto de la misma sentencia. En ese mismo sentido, la sentencia, como lo comentaba el representante del Partido Campesino Popular, fue sustentada en la resolución
que dio la Suprema Corte de Justicia como órgano de mayor jerarquía en la interpretación y determinación de la constitucionalidad de las normas. Y es este órgano superior, a través del voto de 9 ministros, que determinó en estricto sentido que este precepto debería de aplicarse tal en los mismos términos que inclusive esta comisión había aplicado hace un año, si ustedes lo recordarán, como el primer proyecto que la comisión que presido preceptó a algún órgano colegiado. En ese orden, no es una cuestión de interpretación, efectivamente es un deber de cumplimiento que tiene este órgano electoral al ajustarse a las resoluciones que sus superiores, en este caso, y con jurisdicción y competencia, determinan instruirnos para el acto de las mismas. Y todavía, a mayor abundamiento, este tribunal se concreta lisa y llanamente a definir que es su acto de revocación, que también contrapone a otro acuerdo que tuvo hace un año, pues, lo hace porque está obligada a cumplir en estricto sentido la constitucionalidad que la Suprema Corte como autoridad suprema le determinó. Es cuanto. Gracias. Tiene el uso de la voz el consejero electoral Alejandro González Estrada. Buenas tardes. Yo, aprovechando que es domingo, me acordé de un chiste. En el casetito le toca hablar de los animales y no se aprende otro más que la lombriz. Entonces, cuando llegas a donde clases y le dicen, le toca hablar del elefante, el pepito empieza y dice, el elefante es un animal muy grande con una cola muy pequeña, como la lombriz, porque la lombriz es una, y empieza a hablar solamente de la lombriz. Ustedes dirán, ¿por qué digo esto? Porque el 28 de nuestro reglamento de debates dice que cuando el orador se aparte de las cuestiones del debate incurren injurias, la presidenta deberá culminarlo al orden. Agradezco la tolerancia de la consejera presidenta y la educación para no poner este artículo en esta mesa, porque llevamos cerca de media hora escuchando cosas que no tienen que ver con el tema. Luego de esto diré, ¿por qué nos apuramos? He oído cosas, como decía por ahí, de risa. ¿Por qué? Porque yo no conozco ningún órgano electoral de este país que, por muchas ganas que tenga, quiera incumplir una sentencia, y es una sentencia que se incumple. Pero lo terrible es lo siguiente que voy a decir. Si incumple, si se incumpliera, pues los que estarían sancionados serían los consejeros sentados en esta mesa, y entonces sí, ¿qué cuentas le entregaríamos a la ciudadanía? Cumplimos la ley hoy y siempre. Y el hecho de que se haya presentado esto no es asunto de los consejeros, y lo quiero dejar muy claro. Esta sentencia, para empezar, la dicta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Coahuila, que no veo sentado aquí a ningún magistrado. Ellos decidieron revocar un acuerdo de financiamiento, ojo, porque la maestra María Alejandra Barrales impugnó el financiamiento de acuerdo a como lo establecía el código, y se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dijo que los argumentos que presentaban no eran los válidos para declarar la inconstitucionalidad. Pero todavía más allá. Este instituto, en aras de esa equidad de la contienda, y celebro la actitud de la comisión, en aras de la equidad, decidió prevalecer yendo a interpretar más allá del código electoral vigente en Coahuila para darles recursos a esos partidos políticos que hoy en la mesa dicen que no se les quieren dar. Este instituto fue garante de esa equidad y este instituto les dio ese recurso. ¿A quién lo revocó? El tribunal y la corte, a razón, por cierto, de algunos partidos que hoy están protestando en esta mesa. Entonces, a mí sí me queda la duda de qué estamos hablando. Porque si el tema es que fuéramos garantes de la equidad, lo fuimos. Somos congruentes, lo somos. ¿Nosotros no revocamos? Pues no. ¿Nosotros podemos retirar el punto? Pues no. ¿Por qué no se puede retirar? Porque cumplimos con una sentencia. ¿Qué diría yo? No se alarmen. Porque el camino sigue. Y el camino sigue por lo siguiente. La Corte declaró inconstitucional, reclamó ahí un artículo. Esperen, falta una interpretación que debe dar, ojo, una nueva composición de sala superior. Yo les diría, y con esto terminaría, para más allá de caer en este tema de que si hay señalamientos y la mano y no sé qué, miren, el punto es bien sencillo. Se los digo a la mesa, como hoy estamos para noviembre, quien vaya a impugnar, pongan en sus agravios que por favor la sala superior y el tribunal electoral, y si me apuran por ahí, les gusta la figura del presuntum algunos, inténtenlo ahora sí. Porque el 15 de enero se entrega el primer cheque
Y así como está esto con las interpretaciones, creo que prerrogativas va a romper el récord. Ese récord lo tenía la comisión de prerrogativas también, por un registro de un partido político, con cerca de 3 o 4 sentencias a la superior milenial. Pero va a romper ese récord, porque las interpretaciones han sido tan diversas y peligrosas que, como dice el licenciado Ángeles el día de hoy, volvimos a caer donde empezamos. Hoy se cierra el círculo y vuelve a abrirse el círculo. Pero el 15 de enero entregamos el primer recurso. Ojalá la sala superior, con esta composición que tenga, celebre y haga, y celebremos nosotros y siga el mismo criterio que la comisión tenía. Porque ya no se acuerdan que este acuerdo se revocó porque la comisión decidió no hacer caso al texto y a la letra del Código Electoral vigente en Coahuila en aras de garantizar la equidad de la contienda en beneficio de los partidos políticos. Por eso estamos acá. Y ojalá, esa es la posición del instituto, ojalá cuando regrese el asunto, después de haber sido a sala superior, pues se repartan los recursos como la comisión lo había dicho. Para dejarlo lisa y llano, si se ponen un poquito a enfriar las cabezas, todos en esta mesa estamos pidiendo lo mismo, ¿eh? Es cuarto con se presenta. Gracias por su participación. Tiene el uso de la voz la representante de Socialdemócrata Independiente, Partido Político de Coahuila. Mi intervención era en el sentido de que todos y todas las que estamos presentes en esta mesa merecemos respeto y yo opino y conmigo a todos y que nos unemos al reglamento de sesiones. Es cuanto presente. Gracias, señora representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. Con su venia, señora presidenta. Mire, a menudo me cuestiono si la hermenéutica jurídica del derecho electoral transcrueca la peripatética numérica de la filosofía aristotélica por la iniquidad práctica de los diálogos socráticos normáticos. Y la respuesta que encuentro es no. No sé. ¿Y por qué digo todo esto? Porque me sumo al planteamiento del consejero Alejandro respecto al hecho de que llevamos casi 45 minutos escuchando temas que no tienen que ver con la patética autrética ni con la hermenéutica jurídica del derecho electoral. Y ya el propio consejero hizo una secuela de tiempo, una cadena, un análisis de la cadena impugnativa de lo que se resuelve el día de hoy. Sí, ¿por qué estamos aquí hoy? Porque lo exige el Tribunal Electoral. ¿Por qué lo exige el Tribunal Electoral? Porque hay una sentencia. ¿Por qué hay una sentencia? ¿Por qué alguien impugnó? ¿Por qué alguien impugnó? Porque no estaba de acuerdo. En ese proceso de no estar de acuerdo, salió una resolución de una acción de inconstitucionalidad relacionada con el Partido de la Revolución Democrática, en el que impugnan particularmente ese artículo, y en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice claramente que el artículo es constitucional. Es decir, en ese sentido, creo que el responsable, y lo digo con mucho respeto para mi compañera Maritelma, de que estemos en esta discusión, es el propio Partido de la Revolución Democrática, porque si ese artículo no se impugna en la acción de inconstitucionalidad, pasa de largo, se aplica el mismo criterio, está el tribunal obligado a aplicar el criterio de la sala superior que aplicó la vez pasada, y en ese sentido no estaríamos aquí echándonos, lo digo con todo respeto, este domingo de un puente largo en una discusión que pareciera que es la que habló de Alejandro respecto a la noticia de Fantino. Y en ese sentido, yo sí quiero, antes de terminar mi intervención, señalar un par de cosas. Uno, y voy a ser bastante claro, Acción Nacional no participó en la impugnación ni de este acuerdo que hoy es traído a la mesa, el original, por el cual resultó la resolución que fue echada atrás del acuerdo original de este Consejo, y tampoco impugnó el artículo en lo particular que fue declarado como constitucional. Sí, como otros partidos resulta indirectamente beneficiario del mismo, evidentemente. Sí, todavía el camino está abierto, como lo dice Alejandro, para que se vayan
a la sala superior y valoren el que la misma sala que tiene una nueva composición y que unos dirán no lo va a hacer porque fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia y siendo una sala nueva, no aventarse el tiro, perdónenme lo vulgar de la expresión, de controvertir a la Suprema, y otros dirán a lo mejor vale la pena porque con eso se legitima ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el controvertir una resolución y un criterio de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que pide Alejandro no es del otro mundo, es que pongan argumentos que tienen interés en ello para que les den la razón. Piero Carmen Rey dice que el abogado debe de recomendarle tan sutilmente al juez los argumentos que parezca que el propio juez los descubre en el momento en que está dando una resolución. Y en ese tenor, no tiene tampoco que ver con la interpretación del tribunal. El tribunal se limitó a cumplir lo que decía la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido. Todavía queda camino por andar. Ojalá. Y con la misma enjundia en que están en esta mesa debatiendo si el órgano electoral es o no parcial, hagan lo propio y lo plasmen en su propio escrito de referencia cuando vayan a la sala superior. Es todo, consejero presidente. ¿Quién tiene el uso de la voz de representantes del Partido de la Revolución Democrática? Gracias. Bueno, pues el Partido de la Revolución Democrática agradece los asesoramientos gratis de Chistosito, y digo de Chiste, de Alejandro, el consejero. Y bueno, yo quiero decir que cuando hay manipulación de la interpretación, pues pasa esto que está pasando, ¿verdad? Sin duda que la Sala Superior ya resolvió dos veces sobre este tema de inconstitucionalidad y lo va a volver a hacer, no tengan duda, ¿sí? A ustedes, consejeras y consejeros que están actuando de manera parcial y parcial, al gobierno del Estado, al PRI, decirles que la gente está harta. Y como diría Javier, con dinero y sin dinero, la gente hoy, en este proceso electoral, va a dar una lección contundente del hartazgo de las instituciones en el Estado de Coahuila que funcionan a favor de lo que les piden por consigo. Decirles que cuando la ciudadanía pide congruencia y que cuando la ciudadanía les pide aquí que revisen los procedimientos y el proceso, la presidenta va a decir no, como dijo ahorita, no. ¿Sí? Esa es la actitud que tiene la presidenta y que tiene el Consejo en general de este instituto. Fíjense ustedes que el tribunal también actuando de manera nada profesional, aunque aquí haya dicho el consejero Alejandro que estamos hablando de cosas que no tienen que ver con el tema, pues ojalá y nos ilustre y nos diga entonces cuáles son los temas que tienen que venir a plantearse aquí. Espero que tampoco digan que no se tome el tiempo, porque también yo le medí el tiempo al consejero Alejandro con sus chistecitos y demás, que se trazó un buen rato. Bien, decirles que efectivamente la respuesta que pueden dar no necesariamente tiene que ser esta. La respuesta que pueden dar al tribunal es que van a esperar a que resuelva la sala superior. ¿Por qué tiene que ser? O sea, nos urge responder a un mandato. Pues sí, pero la fuerza tiene que ser eso. Pueden esperar así como esperaron la vez pasada para que pudieran acreditar las prerrogativas a los partidos a que resolviera la sala superior. Así pueden resolver.
a que esperen a que resuelva la sala superior. Porque no tengo una duda, que vamos a ganar. Y saben que después de que se gane esto, todavía se va a confirmar de la actitud parcial y facciosa que no va a dar certeza de este instituto al proceso electoral. Incumplir, que van a incumplir con una sentencia del tribunal. La vez pasada también lo hicieron de manera inmediata, cuando el tribunal resolvió que tenía que recuperar las prerrogativas, lo resolvieron en 3 días. ¿Cuánto esperaron? Hasta que resolviera la sala superior. ¿Sí? Pero bueno, entonces el Partido de la Revolución Democrática les dice que se han equivocado, que están equivocadas y equivocados, y que la ciudadanía se va a manifestar el próximo año para que la alternancia en el estado de Coahuila se dé, les pese a quien les pese. Y ya queremos ver si los vuelven a ratificar por su actitud facciosa, nada profesional e intolerante. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la voz el consejero electoral Gustavo Espinosa Palón. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Muy breve, solamente para ustedes de qué comentario. Efectivamente, hablar de congruencia, hablar de confianza del Instituto Electoral de Coahuila, como lo comentaba uno de los representantes del partido, no solamente es responsabilidad de nosotros como consejeros, también es responsabilidad de todos los partidos políticos sentados aquí en la mesa. ¿Y por qué digo esto? Bueno, habrá que informar a la ciudadanía cuál es la realidad de las cosas, y ya lo comentaban mis compañeros, cuál es la razón de que estemos el día de hoy aquí tocando este tema. ¿Y por qué la celeridad? Bueno, pues es muy simple, el resolutivo tercero de la sentencia, que voy a leer de forma textual, dice lo siguiente: se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila que en término de 3 días contados a partir de la notificación de esta sentencia, emita un nuevo acuerdo en el que se asigne el monto por concepto de financiamiento público se debe distribuir entre los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes para el ejercicio fiscal del año 2017 en los términos de lo dispuesto por el artículo 41, base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos y 58 del Código Electoral de Coahuila. Esa es la razón por la cual tenemos nosotros, o por qué estamos dando celeridad. Esta sentencia fue notificada el día 17 de noviembre y tenemos 3 días solamente para poder emitir este nuevo acuerdo y poder notificar en un término de 24 horas siguientes a la determinación del mismo, informar al órgano jurisdiccional, es decir, el Tribunal Electoral de Coahuila. Entonces, sí, efectivamente, hablar de confianza también es responsabilidad de todos y hay que decir las cosas. La realidad de lo que se está tratando y qué es lo que ordena el propio Tribunal Electoral, y eso es lo que estamos haciendo. Ya hablar más de esto sería la redundante, ya lo comentó tanto la consejera María de los Ángeles y el consejero Alejandro, y eso, pues yo creo que es actuar en congruencia. Cuando el Tribunal Superior lo vuelva a hacer, cuando llegue este asunto allá y lo vuelva a hacer, bueno, pues nosotros actuaremos en consecuencia. Por lo pronto, esto es lo que tenemos que acatar y eso es lo que estamos haciendo para poder informar en tiempo al órgano jurisdiccional. Muchas gracias. Gracias, consejero. Se ha terminado la segunda ronda, se abre en la tercera ronda de discusión. Quienes quieran participar. Bien, ¿quién es el uso de la voz? Bien, tiene el uso de la voz de representante del Partido Encuentro Social. Como nunca hablas de ustedes. Pues nada más para el representante que nos quiso dar lecciones de derecho, pues la verdad, pues quiero decirle con frases rebuscadas que nada que ver, porque a mí no me las puede decir, porque cuando él va, yo ya vine. Y él lo sabe. Entonces, nada más que declarar. Lo único que sí que reclamé fue que nos trataran igual a los partidos
y a los independientes. Yo con mi reclamo no dije nada más. ¿Tiene el uso de la voz el representante del Partido Joven? Muy bien, muchas gracias. Yo sí quiero denotar lo preocupante es cuando nos manifestamos de manera enérgica con respecto de la prerrogativa que se denomina en esos recursos y la pelea que hacemos por los recursos, se nos combina a guardar el orden. Pero cuando se trata de contar chistes, bueno, se da todo el tiempo que sea necesario y ahí no hay una moción de orden, ¿verdad? Eso es cosa que es preocupante. Número dos, yo soy inquieto al tema legal y yo con fundamento en el artículo 9 del reglamento de sesiones en su inciso se le pido al secretario de manera inmediata retire este punto del orden del día con facultad que me otorga el reglamento. Según el artículo 10 del reglamento de sesiones en inciso L, me expida copias certificadas de lo actuado. La verdad es que no hay manera de que podamos llegar a un acuerdo con respecto de la manera en que se manipula la interpretación del artículo 58 del Código Electoral, así como el 52, 51, fracción segunda de la Ley General de Partidos Políticos, donde muy claro dice, los partidos que tengan representación, no habla ni siquiera de representación parlamentaria, no dice ni la palabra diputada, dice representación en el Congreso. Yo creo que si el magistrado presidente Valeriano Valdés no sigue instrucciones y dedicar un poquito más las constancias de mayoría, dicen diputados por los partidos y venimos representados varios partidos en esas constancias de mayoría. Tenemos representación parlamentaria y legislativa con constancias de mayoría expedidas por la autoridad electoral, que en este caso fue el Instituto Electoral para participación ciudadana de Colombia. Así que, sin atender más a la petición legal que les hago, artículo 9, fracción C, inciso C, se retire el punto del día, el otro punto del orden del día, por favor, señor secretario. Gracias. Sí, con respecto a su solicitud, señor representante, le recuerdo que estas solicitudes se pueden hacer y se deben hacer únicamente antes de la votación del orden del día. Vengo que ya voy a realizar. El reglamento no establece. Gracias. El reglamento no establece, ¿eh? No está condicionado. ¿Cuál es el favor, por favor? Contéstame por escrito. De favor. Gracias. Tiene el uso de la consejera electoral María de los Ángeles López Martínez. Gracias, presidenta. Solamente para reiterar ante los representantes, ante la ciudadanía, ante las personas y los medios, que este Instituto Electoral únicamente se ha concretado a cumplir la ley. A lo largo de todos estos meses que llevamos en funciones, hemos acatado la ley. Quienes tienen la facultad de interpretar la ley, de cuestionar la ley o de declarar la constitucionalidad de la ley, pues son los tribunales electorales en sus respectivas instancias, o en su caso la Suprema Corte de Justicia. De tal suerte que coincidiendo o discerniendo con la opinión de cada uno de ustedes ha expresado respecto a que perciben que las disposiciones legales del Código de Coahuila y de la Ley General de Partidos Políticos generan inequidad a los partidos políticos que hoy se duelen de este nuevo acuerdo, pues pudiese ser sensible a mi persona o a cualquiera que lo escuchara en la forma que ha sido planteada. Pero no está entre las facultades de la Comisión ni de este Consejo General poder discutir, rebatir y dejar de cumplir la resolución de la Suprema Corte de Justicia que dejó plasmado el Tribunal Electoral del Estado en este acuerdo. Y solo les garantizo que cualquiera que sea el resultado que se emita en su oportunidad a cualquier acto de impugnación que le llegara a agotarse por las instancias correspondientes en ICA, estaremos igual de prestos, diligentes y comprometidos de cumplir la resolución que en su caso se determine, sea en el sentido que ahora se prueba o en el sentido que se llegara a ser revocado, si ese fuera el caso de considerar suficiente los agravios que cada uno o quienes se vuelven pronto. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz la consejera electoral Carla Verónica Félix Negre. Buenas tardes. Sí, bueno, yo nada más quisiera abonar un poco en lo que ya comentaron mis compañeros y en el sentido de lo que manifestó el consejero Gustavo, de decir que ¿por qué ahorita y por qué en este momento? Porque la sentencia nos está señalando un plazo fatal para el cumplimiento y un plazo fatal para informar. Y yo quisiera aquí también, en un afán de informar la realidad de las cosas,
¿Por qué no esperar? Porque no podemos. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece específicamente que la interposición de los medios de impugnación en materia electoral no suspende los actos reclamados. Es obligación de este instituto dar cumplimiento a la sentencia. Si posteriormente la Sala Superior determina otra cosa, pues se volverá a hacer el cumplimiento que se ordene, pero nosotros no podemos suspender la ejecución del acto porque la propia ley así lo establece. Señalar que, reiterando lo que ya comentó la licenciada María de los Ángeles, en el momento en que si esta impugnación prospera y se da la resolución que se dé, este instituto, en la misma medida que está dando cumplimiento en este momento, se dará, si es que fuera el caso, de que se cumpla lo que resuelvan las autoridades institucionales en el momento que se tenga que cumplir. Gracias. Gracias, consejera. Tiene el uso de la voz la representante del PRD. Dicen las consejeras y los consejeros. Dice, hay un plazo fatal que se tiene que cumplir. Estamos cumpliendo con la ley. Cumplir con la ley es actuar con profesionalismo, con responsabilidad, con congruencia, dar certeza a la ciudadanía sobre este proceso electoral, y están haciendo todo lo contrario. No están cumpliendo con la ley. Y la pregunta sería, ¿y acaso también les dijeron cómo resolver? ¿Sí? Porque una cosa es dar cumplimiento al tribunal, a lo que está resolviendo el tribunal, pero también les dictaron cómo resolver. Porque efectivamente aquí dice el tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral, lo que dijo la consejera electoral, que en el término de 3 días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, emite un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo que puede ser lo que yo les comentaba, que se queden las prerrogativas tal y como están, o bien, como dicen, es que si nos equivocamos, ya después de muerto el cristiano, volviendo a los chistes, es que si nos equivocamos, ¿verdad? Me equivoqué a darle el medicamento, no les platico un chiste que hace rato me platicaron. Si me equivoqué, andamos tan a prisa que me equivoqué y le di pastillas para los nervios en lugar de darle para el otro asunto, ¿verdad? Y resulta que ya después de que me equivoqué, muerto el cristiano, pues ya lo que nos manden decir, si nos manden decir que nos equivocamos, pues vamos a tener que rectificar. Eso es lo que pueden hacer ahorita. Lo que pueden hacer ahorita es, sí, resolver, pero me imagino que no esté escrito aquí, pero también les dictó a alguien cómo tenían que resolver. Y ustedes pueden resolver que esperarán que resuelva la Sala Superior y que acatarán lo que dijo ahorita la consejera, acatarán lo que resuelva la Sala Superior. ¿Por qué no queda plasmado eso aquí, consejera, en la propuesta que están haciendo, que van a esperar a acatar la resolución de la Sala Superior? ¿Sí? Ha terminado su tiempo. Entonces, su tiempo. No, pues permítame, no, porque también les dio más, pido, por favor, más tiempo. Le pido, por favor. Y si termino diciendo nuevamente que aunque el Consejo del Instituto Estatal Electoral sigue actuando de manera parcial y facciosa, la ciudadanía de todas maneras. Gracias. La ciudadanía de todas maneras para castigar al PRI y a este instituto, y va a haber alternancia el próximo año en el estado de Coahuila. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, representante del PRD.
El tema jurídico está muy bien trabajado, ya que a los medios de comunicación se les ha informado a través de los consejeros que el tema jurídico lo sabemos, lo conocemos, sabemos de antemano las acciones de inconstitucionalidad. Y nada más recordar que los mismos partidos estatales fuimos los que estrenamos el Tribunal Electoral Local. Cuando el presidente magistrado se sentó, fuimos los primeritos. Su sentencia lo resuelve igual, bajo líneas, bajo directrices. Tuvimos que irnos a la sala superior por cuestión del financiamiento público a hacer una afectación. Fuimos per saltum, que ahí ya el consejero Alejandro y el representante de Acción Nacional nos dieron una cátedra en cuanto a las instancias. Volvimos y, en definitiva, esa sentencia impugnada se ganó. Ganamos ese 16 de marzo en sus acumulados, el número 50 de abril 2016, en donde dejan de inaplicar el artículo 51, numeral 2, en cuanto a la cuestión de representación. El tema jurídico es un tema que daremos la batalla legal, daremos el recorrido. Sabemos las instancias, tocaremos las instancias, pero el tema jurídico que se toca en este día de hoy, puente en la mesa, es que es un tema que es lamentable porque es afectación de partidos políticos en su prerrogativa. Y más allá del tema jurídico que lo conocemos, es el tema que va permeando, que se va humedeciendo como es agua que se mete en las paredes, es el tema político. Hay que dejarlo bien en claro que el tema jurídico, la normatividad, que hoy el Instituto Electoral de Coahuila dice, tengo 3 días, tengo que emitir un nuevo acuerdo, lo entendemos y lo sabemos. Ah, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia lo declaró constitucional, el 58 del Código Local, lo sabemos. A lo que vamos es que, y vamos a dar la batalla legal en otra instancia, en la sala superior, a lo que vamos es el tema político que se permea en ese trasfondo, para que también sepamos que la democracia viene y sigue siendo lastimada por instituciones que solamente obedecen algunos intereses de partidos políticos. Es cuanto, consejera presidenta. Tiene el uso de la voz el representante del PRC. Es Partido de la Revolución Coahuilense. Ahí para la otra, ¿no? Sí, porque ahorita PSP y luego, a ver, hay que poner orden ahí, los partidos aquí tienen el nombre también. Te lo paso para que lo lea. Entonces, finalmente sabemos, si bien es cierto, el camino que hay que recorrer. Sabemos que el camino aún no está terminado, sabemos que tendremos que ir a un tribunal superior a combatir esta resolución, como siempre lo ha sido, se ha tenido que hacer de esta manera, con el asunto, sobre todo con el asunto de los recursos económicos. Pero me llama la atención, y voy de nuevo, y voy a ser repetitivo, y lo voy a volver a decir, la falta de congruencia de este consejo. En sesiones anteriores, cuando se trataba de resolver un asunto de un logotipo, de un partido político, sí se podía interpretar la ley. Y decían que había inequidad. Y el día de hoy no se puede interpretar la misma ley, que vuelve a ser inequitativa. Les preguntaría, ¿acaso eso es porque su papá ya, el Tribunal Electoral de Coahuila, les dice aquí que no pueden interpretar la ley? Pero hace, en sesiones anteriores, sí se podía. Ya para terminar, solicitaría al secretario, se me hagan llegar las copias certificadas de los acuerdos de esta sesión, así como las constancias de mi representación en este consejo, para los términos legales que a mi derecho convengan. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Primero Pueblo.
Muchas gracias, buenas tardes a todos y todos. Únicamente, digo, como saliéndonos del acto jurídico que corresponde a la cita del día de hoy acá, yo le diría a la representante del Partido de la Revolución Democrática, a la maestra Maritema Bojardo, con todo el respeto, quizás a lo mejor a la canción a la que se refería es José Pedro Jiménez. No es Juan Gabriel. Juan Gabriel dice otra, no tengo dinero ni más. Como no tenía nada que ver con el tema, pues yo quise abonar a una corrección. Y por lo que corresponde a este ejercicio jurídico, hay una ruta analógica que se dio el tema el día de hoy aquí en esta mesa. Y en la representación que hoy me corresponde, estaremos muy atentos y muy presos a este instituto y los partidos. Gracias. Tiene uso de la voz la representante socialdemócrata independiente del Partido Político del Pueblo. La representante del Partido Revolucionario. ¿Perdón? Bueno, la intervención que hoy tengo, me preocupa mucho lo que hoy en esta mesa vivimos. Me preocupa el que vengamos sin estar preparados. Me preocupa el que vengamos sin leer. Me preocupa el que sin leer. Sí, es lo correcto. Me preocupa que vengamos a generar controversia, a desacreditar instituciones, a faltar el respeto de todas las personas que estamos aquí en la mesa, a no dar cumplimiento del reglamento que tenemos, porque es un proceso muy complicado y a la ciudadanía no se vale que nosotros como representantes de un instituto político confundamos a la ciudadanía y le faltemos el respeto tanto al instituto como a los y a las coahuilenses. Yo de verdad los convido a todos y los exhorto a que vengamos a hacer una representación en calidad, que tengamos por lo menos los 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos de leer los acuerdos y venir a decir cosas congruentes y venir a decir cosas serias, no venir a perder la cabeza, a gritar y a decir que las instituciones no funcionan, porque eso no da buena la democracia, muy por el contrario. Y pues miren, aquí una frasecita: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Es cuanto, presidenta. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. Debería agradecer que uno de mis compañeros representantes del partido de Poros acuse el recibo de los comentarios que hice en mi intervención, pero realmente no me orgullece el saber que acuse el recibo, porque si no se dieron cuenta, al menos ellos dos parece que no hablan el correspondiente lenguaje, lo primero de mi intervención fue evidentemente sarcasmo. Y en ese sentido parece que me han cambiado el canalito a eso. Lo que quería yo francamente decir con mi última intervención es lo siguiente, y en eso sí coincido con algunos de mis compañeros que me han seguido en el uso de la voz, y sí quisiera hacer una atenta súplica en los 2 minutos que me restan de intervención. El pasado viernes el Tribunal Electoral, por la razón que sea, emitió 2 resoluciones en las que le corrige la plana a este cuerpo colegiado. Y una de las características constantes de algunos de los que integran este pleno es tomar a base de desacreditar a dominas, es decir, no con argumentos válidos, sino por la persona, los argumentos que venimos a traer los representantes de los partidos, tratando de convencerlos de que muten su punto de vista. Así sucedió con una resolución que también fue dada el pasado viernes, en la que alguien se burló en su última intervención de los consejeros, en la última sesión en la que tuve a bien acompañarlos, diciendo que no era eficaz ni eficiente mi intervención ante esta mesa. Y fui al tribunal y el tribunal les dijo que si era eficaz y eficiente que tratase ese acuerdo. Y sucede lo mismo con el otro que se está discutiendo en este momento. Y en ese criterio yo quisiera insistir en el planteamiento que hice, suplicarle de la manera más atenta a este cuerpo colegiado que tome con la debida seriedad el proceso en el que estamos,
hay demasiado talento, lo digo con mucho respeto para el resto de los demás compañeros, en el propio pleno del consejo, hay dos ex encargadas de ponencias, hay dos ex consejeros, mis respetos para el resto de los compañeros que están en ese tiempo, que tienen una carrera notable, y a veces, con todo respeto, la presidenta, con su actitud y su falta de tolerancia, con su soberbia, quiere hacer ver menos al resto de los representantes que también contribuimos a la construcción de este cuerpo colegiado de su prestigio. Gracias, he terminado su tiempo. Cedo el uso de la voz al consejero electoral Alejandro González Estrada. Brevemente, presidenta. Primero, para contestar la solicitud del Partido Joven, representante del Partido Joven, decido de retirar el orden del día. Yo leí parcialmente el artículo, en la parte final dice: se podrá retirar siempre y cuando ello no implique el cumplimiento de una disposición legal. Eso, evidentemente, hasta donde yo recuerdo, pues, por vía de mandato legal, una sentencia que nos da un plazo, sería incumplir. Por lo tanto, sería de no anular la solicitud del representante. Por otro lado, cuando se nos preguntaba por ahí si se podía, si nos habían dicho cómo resolver, quiero leer textual lo que dice la sentencia. En esta tesitura, una vez que hace la argumentación, dado que la máxima autoridad constitucional del país, o sea, la Corte, determinó la validez constitucional del presente cita a raíz de los conceptos de violación hechos valer por el Partido de la Revolución Democrática, los cuales en esencia son coincidentes con los señalados por la autoridad responsable, es decir, el IEC y el PRD decían lo mismo, se estima que le asiste la razón a los actores, es decir, al Partido Verde, al Partido Nueva Alianza, que el precepto en cuestión debe aplicarse en el caso concreto para la distribución de financiamiento público en el Estado. Es decir, la FOCA 15, el párrafo tercero, dice textualmente: el PRD y el IEC piensan igual, apliquen la ley como lo pidieron los partidos que promovieron, que son el Socialdemócrata Independiente, el Nueva Alianza y el Verde Ecologista de México. Luego entonces nos dieron 3 días y también nos dijeron cómo resolver según la sentencia. Y está en la FOCA 14 del propio dictamen que este pleno ha puesto a consideración de los señores representantes del Partido Popular. Y tomo con mucha seriedad las palabras que se dicen en la mesa, y yo sí sugiero que, como decían y decían bien, viene un proceso electoral en puerta, y el instituto está trabajando para que los ciudadanos vayan y voten por el partido que quieran y decidan que gobierne este estado los próximos años. Esa no es una determinación de esta mesa, es una determinación de los ciudadanos, y en este instituto el trabajo que está realizando es para que se pueda hacer con plenitud de cada uno de los principios rectores de la cuestión electoral. Y que no se espanten si se cambian o no criterios en el tribunal, eso es algo que ha pasado siempre. Y tomo las palabras del compañero litigante del Partido Acción Nacional y sabe que seguirá pasando. Es cuanto. Gracias. Se ha votado la tercera ronda de discusión. Le solicito al secretario ejecutivo se sirva a tomar la votación correspondiente. Con todo gusto, consejera presidenta. Ya usted respondió la pregunta que usted estaba fuera de esta mesa. Le solicito al secretario ejecutivo se sirva a tomar la votación correspondiente. Con todo gusto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, por el que se da cumplimiento a la sentencia definitiva 31/2016 de fecha 17 de noviembre de 2016, pronunciada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro de los autos de los expedientes números 92, 94, 95 y 96/2016 acumulados, y se aprueba la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, y por el que se fijan los límites del financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2017. Quienes estén por la afirmativa sean tan amables de así manifestarlo. Ha sido aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, señor secretario. Le solicito, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la clausura de la sesión. Bien, 127 horas 31 minutos del día de hoy se va por clausurar la sesión del día de hoy.
de hoy. Tengan todas y todos.